de Residencial Las Gladiolas, San Juan, Puerto Rico. Y 100% Bori, Bori, Boricua, Feli, Diamante Verdeco. Saludos a toda la gente de Así Se Boxea en Puerto Rico 135. Nos encontramos hoy en el gimnasio El Diamante, aquí junto a Félix El Diamante Verdejo y Ricky Márquez. Estuvimos asistiendo hoy viendo el entrenamiento físico de Félix. Félix, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Pues me encuentro muy bien, gracias a Dios. Tuve un entrenamiento fuerte, pero pues es parte de esto. Y hay que trabajar duro para así lucir bien. Cuando uno vaya a ejercer la pelea. Preparándote para el 16 de agosto en sí. Cagua. Sí, de verdad que sí, estoy bien contento. Agradecido a Dios primero que nada y luego a la compañía Torran por, ¿verdad?, de permitirme pelear aquí en mi casa donde mi gente me quiere ver. Y pues estoy bien contento y espero que me den ese apoyo allí el 16 de agosto. Ricky, ¿cuándo empezamos a apretar entrenamiento? ¿Ya empezamos? Oye, ya apretamos. Ya apretamos. Ya está ahora mismo en 100% el entrenamiento duro. Okay. ¿En qué peso va a ser esa pelea? 135. 135 libras. 34, 35. Vamos a tocar un poquito de lo que es el aficionismo de Félix, que no mucha gente lo sabe. ¿Cuántas peleas aficionadas tú hiciste? Yo hice 106 peleas. De esas 106 perdí 17 y 16 por nocaut. 16 por nocaut. ¿Todas fueron en ese peso? No, yo vengo peleando desde 70 libras. 60. O sea, que ¿cuántos años llevas en el boxeo aproximadamente? En aficionado hice 11 años como amateur. Y llevo 1 y 6 meses. ¿Cuál fue tu contrincante más difícil en aficionado que tú dices, si yo me lo encuentro hoy, vamos a tener que sacarnos chispa? El que Vasil Lomachenko, muchos lo conocen. Fue el rival de que me derrotó en las Olimpiadas, fíjate, pero hice un buen trabajo, entiendo que... Eso estaba leyendo, que fue en cuartos de final. Sí, en cuartos de final. Que fue con el que tuviste, fue abierta la pelea, fue cerrada. Fue 14-9, fue una pelea bastante cerrada. Fui el más que le hice punto en los Juegos Olímpicos. En el día de hoy seguimos haciendo mucho trabajo físico. De salud vemos que te encuentras bien. Emocionalmente, ¿estás listo ya? Sí, bien entusiasmado, bien preparado. Apenas estamos en la etapa fuerte, ya cuando uno vaya bajando la intensidad del entrenamiento es cuando se pone como cuero y jicotea, como dice mi entrenador. Como palo de jicotea. Como cuero y jicotea. Como cuero y jicotea. Tu pensamiento, ¿cómo ha sido esta carrera profesional con Félix? ¿Cómo,
¿Te has sentido con él complacido siempre? Sí, hasta ahora. Esto ha sido todo, gracias a Dios, muy placentero. Un trabajo, trabajar con él siempre ha sido bueno porque era un muchacho respetuoso y que se deja llevar y hace el trabajo. Sobre todo bien callado. Sí. Tú le mandas a hacer algo y siempre está calladito. Él no protesta, él lo hace y punto. No te creas, pero... pero no, lo hace, que es lo importante. Él a veces se llora y se queja mucho, pero lo hace. Es lo importante. Que es lo importante. Félix, tres cosas en esta vida, en este momento, que sean prioridad para ti. Pues primero que nada, la primicia de Dios, que es lo que me mantiene aquí de pie. Luego, el boxeo, que es la otra cosa que sé hacer. Y estar con mi familia y pues la gente que me conoce y la gente nueva que sigo conociendo, que pues de parte del boxeo he conocido varias personas y pues de verdad que pues me gusta hasta ahora esta vida que llevo de pues cuando yo salgo a algún lugar la gente se identifica conmigo, un autógrafo, una foto, de verdad que hasta ahora eso por ahora me gusta. Es lo más que te Ricky, ¿alguna fecha que tú tengas o algún año específico que tú digas, este es el año que vamos a estar peleando ya por un título? 2015 es lo que tienen. O sea, que por ahora van llevando todas las cosas con calma, sí. Como Dios manda. O sea, sí. Nada jorándolo, todo llevando al paso. Un año y un par de meses ya. Tenga aproximadamente 18, 19 sí, peleas. La segunda mitad del 2015 ya, Dios mediante, estaremos trabajando con eso. Si todo sale como hasta ahora. Y como está planificado, pues será así. Pues gente, sigan en sintonía con Así se boxea en Puerto Rico 100 por 35. Gracias a Félix. Gracias, te bendigo. Aquí, amén siempre. Gracias.